Hola, me llamo David Aramayo y estoy acá, como puedes ver, estamos apoyando acá a los patrones por el tema, tanto los políticos que han decidido abrir nueva ruta, donde la verdad que nos perjudica un montón de gente, yo soy de la parte obrera y la verdad que quedamos mucha gente, al abrir esa ruta quedamos más de 2.500 personas afectadas, en especial en la finca que yo trabajo, somos 80 familias que trabajan durante la temporada de tabaco, así que imagínate, abriendo esa ruta, cuánto, un montón de nosotros nos quedamos sin trabajo. ¿Por qué consideran que la ruta les afectaría, que cortaría el trazado? ¿Cómo no? Claro, porque nos parte la finca. Al partir la finca poner, se reduce en dos, y cómo hacemos para pasar el agua para la otra parte donde queda afectado, donde es imposible una ruta, vos viste, pasar el agua es imposible. Sí, me llamo Emma Rivadeneira, soy la cuarta generación de Rivadeneira que vive en el pueblo de General Güemes. Yo no soy productora, pero no soy del campo, pero vivo en el pueblo, pero considero que esto nos va a afectar a todos. Nosotros ya hemos perdido movimientos económicos y de sociedad cuando nos quitaron el ferrocarril, que recién ahora está algo reactivado, y ahora vamos a perder la ruta. A nosotros se nos está quitando todos los medios para poder salir del pozo en el que estamos económicamente. Entonces me parece que no solo el productor tabacalero, como alguna gente dice, ¿para qué vamos ahí si están los del campo? No, todos vamos a ser afectados. En el norte, acá en Güemes, vivimos del campo. No hay industria para decir, bueno, no hay campo, voy a la industria. Pero usted ha visto acá, sostenemos por el tema de la vida de nosotros, es el campo. Así que el cual eso apoyamos nosotros acá y pedimos a nuestras autoridades, a nuestros intendentes, tanto acá de Güemes como de Camposanto, del Bordo, cuando ellos necesitaban el voto, fueron a nuestras casas, puerta por puerta, tocando, pidiéndonos el voto. Bueno, ahora nosotros pedimos, exigimos que ellos vengan y nos ayuden, que nos den una respuesta. Que tiene que cambiar porque nos perjudica enormemente, nosotros vivimos de esto. Acá yo trabajo con la empresa, ya es una, usted mismo ve que son gente de empresa, y ya viene una empresa, viene otro, y nosotros, esa es la vida de nosotros. Y si llegasen a cortar la ruta o hace con quién, hace, ¿de qué vamos a vivir? Las casas no van a valer nada. Las propiedades, ¿a dónde vamos a ir? Y más o menos 70, 80 comensales tengo por día, ¿no? Esta es una empresa, otra ya comió temprano y después lo... Yo recibo mucho turismo, a pesar de que acá es un comedor medio nomás, pero recibo mucho turismo porque yo hago comida criolla. No tengo nivel de para hacer comida fina, hablemos así, ¿no? Entonces yo trabajo con locro, picante, tamales, chancho, cordero, todo lo que es de la zona. Por esa razón ya me conocí, como de allá la bajada, visto que vienen todos, y de acá entonces la gente llega. En tiempo de las elecciones van y tocan nuestros hogares, nuestras casas, nuestras puertas y pidiendo que nosotros colaboremos con el voto. Y ahora nosotros necesitamos de ellos. Ahora es el tiempo en que necesitamos de ellos, que se hagan presencia y que hablen con nosotros, y para que nosotros también lo digamos a ellos personalmente, que nosotros no queremos esta autopista que está por hacerse por ese lugar. Y bueno, nosotros estamos acá convocados a los productores para obtener la respuesta de nuestros representantes, ya que son intendentes o diputados y senadores, porque bueno, tenemos ya conocimiento que se hace nueva traza donde afectaría a la producción. Nosotros nos parte los campos por medio, dejándonos el casco de un lado y la tierra a trabajar al otro lado. Y vemos un riesgo que la actividad de tabaco genera mucha fuente de trabajo, mucha mano de obra, y es imposible seguir en la actividad porque dependemos todos los días de cosechar. Y bueno, la gente va a atravesar 120, 150 metros que tenga la autopista, la gente se va a largar a cruzar por arriba la ruta, no va a ir a dar vuelta, qué sé yo, 3, 5 kilómetros donde tengamos la rotonda. La traza entra acá pasando el río Mojotoro, entra por los campos acá del Ingenio, que no están presentes desgraciadamente acá, y le afecta a ellos también. Y después pasaría atrás de vialidad y va derechito a desembocar ya al río Saladillo. Y toda la finca desde acá queda a la izquierda, yendo de acá hacia el río Saladillo, a la izquierda los campos, a las instalaciones, y a la izquierda, a la derecha la tierra. Es imposible, ningún productor. Algunas desaparecen por la traza, directamente desaparecen.